Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo NotiSuezca. Desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. NotiSuezca, nuestra identidad. Con esta hermosa vista de la vereda Santa Rosita en el municipio de Suezca, les damos una bienvenida a una nueva emisión de su informativo NotiSuezca. Hoy con muchísima información de lo que fue esta Semana Santa del año 2016 y otros datos sobre lo que sucede en nuestro municipio. Vamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo NotiSuezca de hoy. La antena parabólica y TV Suezca traen ahora los contenidos del canal Light Design TV. La Semana Santa se vivió con gran devoción en Suezca. Las celebraciones fueron multitudinarias. TV Suezca transmitió el Jueves Santo, la solemnidad de la Cena del Señor. El Viernes Santo estuvimos en el Via Crucis y en la celebración de la Pasión del Señor. El Sábado Santo a las 6 de la tarde, la solemne Vigilia Pascual fue la encargada de llenar el Templo de Fieles. El Domingo Santo de Resurrección acompañamos a la comunidad en la procesión del resucitado y en la solemne Eucaristía. Hace un par de semanas se viene realizando el dragado y limpieza del río Bogotá. La comunidad de Santa Rosa está molesta por el mal estado de la carretera, luego de los trabajos realizados en la vía del ferrocarril. El comandante de policía de Suezca nos habló del orden público y la seguridad durante las dos últimas semanas. Cundinamarca aumentará escuelas de formación artística. Alexandra Pulido, gestora social de Cundinamarca, es la nueva presidente de Asodamas. Últimos días para inscribirse a la convocatoria de Colombia Siembra. Y en los deportes de NotiSuezca se realizó el lanzamiento de la Liga DirecTV de baloncesto profesional. Estuvimos en el evento. En nuestra sección de cultura y entretenimiento, la historia de dos alemanas que pasaron por Suezca haciendo talleres de astronomía para niños. NotiSuezca, siempre con su gente, presenta Diana Ginela Rodríguez y Manuel Salgado. La antena parabólica de Suezca trae una novedad para todos sus usuarios y es la adquisición de un nuevo canal temático con diferentes programas que seguramente van a ser del gran interés de todos ustedes. Este canal lo pueden sintonizar en la frecuencia número 37, es el canal Light Design TV, el cual viene producido desde la ciudad de Medellín, en Antioquia. También a través de nuestro canal comunitario tendremos muy pronto programación de este canal que nos trae muchísimos contenidos para nuestra comunidad. La semana pasada el canal Live Design TV fue adquirido y añadido a la parrilla televisiva que ofrece la antena parabólica de Suezca. La producción de origen antioqueño y en consorcio con Miami, Estados Unidos, brinda contenidos educativos y de autorrealización, jugándose así una nueva propuesta con sus programas. Live Design, el canal que transforma al mundo. El nuevo canal se ubicará en el número 37, donde encontrarán más de 200 programas en la más alta calidad de definición. Además, cuatro programas importantes llegan al canal 8 provenientes de este nuevo canal. Neurociencias, dedicado a dar herramientas y estrategias para guiar nuestra vida hacia la excelencia y la felicidad. Vamos a tener confrontaciones constantes con actitudes que muchas veces están allá afuera, aunque tú estés poniendo lo mejor de ti. Te propusiste, voy para una reunión, voy a llegar lo más animado, lo más inspirado posible, sereno, voy repasando mis puntos, voy a llegar a aportar, voy a dar lo mejor de mí hasta cuando... Y de un momento a otro dices, ¡ah! Tú y yo necesitamos aprender. Y por eso, para rescatar nuestra libertad interior y no caer en todo eso, tenemos para ti 6 secretos. Estamos comenzando la serie de 6 secretos para rescatar nuestra libertad interior.
Vamos a arrancar con esto en el siguiente bloque. Pareja SOS, donde encontraremos tips para cultivar, conservar y mantener nuestras relaciones en pareja. Cuando le dicen, bueno, Camilo, yo acepto que a usted, y cuando uno explora la vida de esa persona, ahí vuelvo a tu pregunta, uno dice, además que tu papá o tu mamá era alcohólico, usaba drogas, se abusaba de ellas, ausencia de esas pautas, de esos roles que se deben presentar dentro de la familia, que marcan el paso. Por eso, aunque tenemos parejas de SOS, en este primer bloque que hemos llegado a decir, papá, que se lo dice, porque es que yo pienso que hay hijos que nos están viendo, tienes que tocarte el corazón y tocarte la conducta, si tienes hijos, porque ellos son los que están recibiendo ese ejemplo. Es una buena oportunidad para contactarnos. Preguntas que todos hacen. Espacio dedicado a resolver dudas que consideramos universales y necesitan ser guiadas y resueltas por un experto. Misión Carácter, que pretende mostrar cómo los principios y valores pueden lograr una transformación social y cultural. Entonces el mundo se nos llenó de desconfianza, se nos llenó de andar prevenidos unos con otros. Me vas a engañar, me vas a quitar, me vas a robar, me vas a hacer. Por lo tanto, yo engaño, yo robo, yo no hago, yo miento, yo soy falso en lo que digo. Y eso genera un mundo social, colectivo, muy deteriorado. Nuestros niños y jóvenes creciendo en mundos así tienen poca fe en la vida, poca fe en lo que hacen, poca fe en la manera de desarrollarse como personas. Necesitamos volver a la confiabilidad como base de todos los principios, fíjate. Porque los principios lo que nos dicen es que no estamos solos. Tú vives para otros, estás con otros. Por eso lo importante es empezar a entender este primer principio que es tan fácil y tan sencillo como la confiabilidad. Esta nueva apuesta está dirigida a la formación social y cultural de todos los televidentes, dando un aporte formativo sobrellevado por la Autoridad Nacional de Televisión. Life Design, un canal que te enseña a vivir. El Viernes Santo, desde las 5 de la mañana, se realizó el Santo Vía Cruz y saliendo desde el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario hasta la Virgen de la Zeta, con una multitudinaria participación. Y en horas de la tarde tuvimos la celebración de la solemnidad de la Pasión del Señor a las 3 de la tarde, celebraciones que fueron transmitidas por nuestro canal comunitario TV Suesca. El Jueves Santo se inició el Tríodo Pascual con la solemnidad de la Cena del Señor y el Lavatorio de Pies desde el Templo Parroquial, celebración que transmitió TV Suesca en vivo y en directo. Con éxito se realizaron las celebraciones de Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suesca. El canal comunitario transmitió en vivo el Jueves Santo la solemnidad de la Cena del Señor a las 3 de la tarde. En este día recordemos que se celebra la Última Cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. El sacerdote de nuestra parroquia, presbítero William Ortiz, con una toalla y una bandeja con agua, lava los pies de 12 varones, recordando el mismo gesto que Jesús hizo con sus apóstoles en la Última Cena. Jesús, en este pasaje del Evangelio, nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Y aprovecho para agradecer a todos ustedes su participación en estos días santos. Tantas y tantas personas que participaron, que colaboraron de una o de otra manera para que esta celebración saliera de la mejor manera. Creo que ha sido una experiencia de fe maravillosa en nuestra comunidad, sobre todo de crecimiento espiritual, de acercamiento de muchas personas que quizá estaban alejadas, que estaban en la vera del camino y que poquito a poco se han venido acercando a mi Dios. Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies de pan y vino.
Cristo tuvo la última cena con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el camino de la salvación. Asimismo, se acostumbra después de la misa hacer un monumento para resaltar la Eucaristía y exponerla de una manera solemne para la adoración de los fieles. La Iglesia pide dedicar un momento de adoración y de agradecimiento a Jesús en la oración del huerto. Es por esta razón que las iglesias preparan sus monumentos. De testimonio. El Viernes Santo, desde las 5 de la mañana, se realizó el Santo Vía Cruz y saliendo desde el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario hasta la Virgen de la Zeta, con una multitudinaria participación. Y en horas de la tarde tuvimos la celebración de la Solemnidad de la Pasión del Señor a las 3 de la tarde, celebraciones que fueron transmitidas por nuestro canal comunitario TV Suesca. El Via Crucis en Suesca se realizó este año el viernes 25 de marzo desde las 5 de la mañana, saliendo del Templo Parroquial y llegando a la Virgen de la Zeta. Esta costumbre viene desde finales del siglo V, cuando los cristianos en Jerusalén se reunían por la mañana del Viernes Santo a venerar la cruz de Jesús. Volvían a reunirse al empezar la tarde para escuchar la lectura de la Pasión. El Via Crucis es una manera de recordar la Pasión de Jesús y de revivir con él y acompañarlo en los sufrimientos que tuvo en el camino al Calvario. Se divide en 14 estaciones que narran paso a paso la pasión de Cristo desde que es condenado a muerte hasta que es colocado en el sepulcro. El Via Crucis se reza caminando en procesión como simbolismo del camino que tuvo que recorrer Jesús hasta el Monte Calvario. Hasta adelante, algunos de los participantes llevan una cruz grande y es el que preside la procesión. Se hacen paradas a lo largo del camino para reflexionar en cada una de las estaciones mediante alguna lectura específica. Si se desea, después de escuchar con atención la estación que se medita y al final de cada una, se puede rezar un Padre Nuestro mientras se camina hasta la siguiente estación. El que lleva la cruz se la puede pasar a otra persona. Para el Viernes Santo, TV Suesca transmitió en vivo la celebración de la Pasión del Señor en el Templo Parroquial a las 3 de la tarde. En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. El sacerdote lee la Pasión de Cristo en la liturgia de la adoración a la cruz. Ese día no se celebra la Santa Misa. Este día manda a la Iglesia guardar el ayuno y la abstinencia. Se acostumbra a rezar en el Via Crucis y meditar en las 7 palabras de Jesús en la cruz. Esta devoción consiste en reflexionar en las últimas 7 frases que pronunció Jesús en la cruz antes de su muerte. Eso es lo que significa la cruz, fuente de vida, fuente de salvación. ¿Pero qué es la cruz para nosotros? La cruz es palabra de esperanza, la cruz es palabra de misericordia para todos los crucificados del mundo, para todos aquellos que aún están oprimidos, enfermos, pobres, marginados, víctimas de la violencia. El Señor nos sigue animando a cada uno. Se participa en la liturgia de adoración a la cruz con mucho amor, respeto y devoción. Se trata de acompañar a Jesús en su sufrimiento. A las 3 de la tarde recordamos la crucifixión de Jesús rezando el credo. Entre las celebraciones de la Semana Santa en el municipio de Suesca, parroquia Nuestra Señora del Rosario, el sábado santo, sobre las 6 de la tarde, se realizó la solemne Vigilia Pascual, la bendición del agua y el fuego. Veamos imágenes de esta celebración. Para el sábado santo se transmitió en vivo y en directo la solemne Vigilia Pascual de las 6 de la tarde en el templo. Jesús está sepultado, es un día de reflexión y silencio. El sábado santo es un día de oración junto a la tumba esperando la resurrección. Por la noche se lleva a cabo la celebración de la Vigilia Pascual. Dicha celebración tiene 3 partes importantes que terminan con la liturgia eucarística. Primero, la celebración del fuego nuevo. Segundo, la liturgia de la palabra. Tercero, la liturgia bautismal. Al iniciar la celebración, el sacerdote apagó todas las luces de la iglesia y encendió un fuego nuevo con el que prende el cirio pascual, que representa a Jesús.
Sobre el cirio se marca el año 2016 y las letras griegas alfa y omega, que significan que Jesús es el principio y el fin del tiempo y que este año le pertenece. El sacerdote hizo la bendición del fuego. Luego de la procesión en la que se van encendiendo las velas y las luces de la iglesia, el sacerdote canta el pregón pascual. Se bendice la pila bautismal o un recipiente que la represente y se recita la letanía de los santos. Esta letanía nos recuerda la comunión de intercesión que existe entre toda la familia de Dios. Las letanías nos permiten unirnos a la oración de toda la iglesia en la tierra y la iglesia triunfante de los ángeles y los santos del cielo. Donde todos con nuestros cirios glorificamos a mi Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Esta es la noche en que el Señor retorna victorioso. En que el Señor da muerte al pecado para llevarnos a todos a una vida nueva. Y repito, en la que hemos dicho que este cirio encendido en honor de tu nombre brille radiante. Lo encuentre encendido el lucero de la mañana. Que todos los días, que esa luz de Cristo que tuvimos en nuestras manos, que ese cirio pascual que está encendido en nuestro templo, sea esa luz también en nuestra vida, para que resplandezcamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro ambiente, donde estemos. Para terminar esta Semana Santa, que tuvo la participación de muchísima comunidad, no solo en nuestro municipio, sino también de turistas, contamos con la solemne procesión de resucitados del cementerio, para luego continuar con la Eucaristía en el templo parroquial. El Domingo de Resurrección o de Pascua, este año se celebró el 27 de marzo y es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En la misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el cirio pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la ascensión, cuando Jesús sube al cielo. No es algo del pasado. Cristo está presente, vivo hoy, vivo en la Santísima Eucaristía, ha triunfado y está con nosotros. Cada que celebramos la Eucaristía, Cristo se hace presente. Y se hace presente hoy, repito, en la Eucaristía, se hace presente en los sacramentos, se hace presente en la palabra, se hace presente en cada uno de nosotros, en la asamblea, en la iglesia que se reúne, en la iglesia que ora. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Con el Domingo de Resurrección comienza un tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos durante la fiesta de la Ascensión. Se celebra con una misa solemne, en la cual se enciende el cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado, luz de todas las gentes. En algunos lugares, muy de mañana, se lleva a cabo una procesión que se llama del Encuentro. En esta, un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen y se encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor. La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Suesca, con el apoyo de la CAR, están realizando por estos días el dragado del río Bogotá, iniciando desde Palmira hasta llegar a Tauzaquira. En este momento me encuentro en la hacienda Loritoqui, en Chitiba, bajo nuestro municipio de Suesca, al pie del río Bogotá, donde en este momento se están realizando algunas labores de dragado y limpieza del río. Por eso me acompaña el ingeniero Vladimir Guaqueta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio. Muy buenas tardes, Vladimir, y contémosle a la gente, ¿hace cuánto que se vienen realizando estas labores de limpieza de nuestro río Bogotá? Buenas tardes, Diana. Las labores de limpieza iniciamos el día 7 de marzo. Llevamos aproximadamente 1.200 metros ejecutados ampliando el jarillón en la primera etapa del dragado, la cual se tomó aguas abajo. ¿Con qué objetivo? Aumentar por lo menos 1.20 de altura del jarillón y ampliar por lo menos en la parte baja de ancho 2 metros aproximadamente. ¿En dónde iniciaron estas labores de limpieza?
Iniciamos en la Hacienda Cuatro Vientos, en la parte baja de Palmira. Desde allí fue donde se inició, digamos, la primera etapa de dragado, que fue la que abarcó aproximadamente 800 metros. ¿Y el recorrido que vienen haciendo es río arriba hasta llegar a Tausaquira? Sí, estamos cogiendo aguas arriba. La intención es llegar hasta el puente que intersecta la vereda Santa Rosa con Tausaquira, en donde hay problemas en los cuales hay capa vegetal que se ha ido corriendo debido a las corrientes del río mismo. Pero pues la intención es aliviar toda esa parte y generar más área para el flujo del río como tal. Una zona importante que vamos a intervenir y objetivo primordial de este dragado es la parte del puente de Casicazgo, donde está la entrada a Suesca, donde se encuentran, digamos, los restaurantes y demás, para evitar o por lo menos tratar de estar preparados para la ola invernal que se acerca, que seguramente va a ser muy fuerte. Bueno, ¿en qué consisten los trabajos que están realizando? Tenemos al fondo la retroexcavadora, están también talando árboles, ¿cómo es ese procedimiento? Sí, se trata de una paladraga que nos la dio la CAR, la Corporación Autónoma Regional. Esta tiene un brazo de 17 metros. ¿Qué intención tiene? Ir sacando todo el material sedimentado que se encuentra en el río. Se efectúa la tala de árboles debido a que pues necesitamos ampliar el jarillón como primera medida. Y seguidamente de esto, la propuesta es iniciar con la Unidad de Desarrollo Agropecuario una jornada en la cual reforestemos con árboles nativos. A ver, ya que hablas de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, ¿se planea también realizar limpieza a las quebradas del municipio? Sí, efectivamente, ahorita se va a entablar un plan en el cual, pues, si podemos con las instituciones educativas y si se puede con la misma comunidad realizar estas labores de limpieza para lo que son las quebradas, sería fantástico para nosotros. Bueno, el objetivo principal de realizar estos dragados al río es prepararnos para la ola invernal, para que no tengamos los problemas de inundación. ¿Tenemos un aproximado de qué tan ancho queda, digamos, el espacio del río? Exactamente, pues no tengo el ancho del río, pero sí se pretende por lo menos a las orillas ampliar en 5 metros por lo menos para que le dé más flujo a la salida del agua del mismo río. ¿En cuánto tiempo se estarían terminando estos trabajos? La primera, por el, digamos, el primer costado, yo lo llamo así, digamos, el margen izquierdo del río, tomándolo hacia aguas arriba, se demora aproximadamente entre un mes, mes y medio. Hacia la otra zona, hacia el otro costado, que también se pretende hacer la limpieza, sería aproximadamente el mismo lapso. Estaríamos pues dispuestos a las condiciones climáticas, pero ya teniendo por lo menos una zona limpia, ya podemos mitigar algo el riesgo de inundación. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por brindarnos esta información y continuaremos pendientes de estas limpiezas al río Bogotá. Adelantémosle un poco a la gente si también se pretende realizar durante estos meses que nos quedan de verano la limpieza de las alcantarillas. Sí, efectivamente, ahorita estamos gestionando posiblemente en el transcurso de esta semana, no hemos confirmado la verdad la empresa de acueducto y alcantarillado de Zipaquirá nos ofreció el Bactor. Seguidamente pues tenemos en el Consejo Municipal de Riesgo se pretende pues solicitar el Bactor también por parte del departamento para pues por lo menos hacerle el mantenimiento a lo que son las alcantarillas y digamos los pozos sépticos que funcionan dentro del municipio. Bueno, muchísimas gracias y este ha sido un informe de Ana Yanela Rodríguez para Noti Suesca. Desde la estación de policía Suesca, su comandante nos concedió la siguiente entrevista para hablarnos sobre seguridad y orden público en el municipio en estos últimos días. Y ahora desde la estación de policía del municipio de Suesca les traemos el reporte de seguridad sobre lo que ha sucedido en estas dos últimas semanas. Recuerden que tuvimos nuestra Semana Cultural y Artística y además la Semana Santa que finalizó este domingo de Resurrección. Y justamente me acompaña en este momento el intendente José Díaz, comandante de la estación de policía de Suesca. Muy buenas tardes, comandante. Bienvenido una vez más a nuestros micrófonos y contémosle a nuestra comunidad qué ha pasado en temas de seguridad y orden público en estas semanas. Gracias, buenas tardes. Inicialmente agradecerle a Canal TV Suesca
por su atención y por siempre tenernos en cuenta, pues, para participar y hacer amplitud de nuestros programas y dar a conocer a la comunidad todos nuestros objetivos y planes que tenemos en el municipio de Suesca. Muy contento, en la semana cultural, pues gracias a Dios tuvimos un muy buen comportamiento de la ciudadanía, hubo unos altercados pues ya a raíz de la ingesta de licor, la gente no sabe comportar, no saben manejar el trago, pero pues en general fue un balance bastante positivo para el municipio en cuanto a comportamiento de la comunidad. Por otro lado, les cuento que en Semana Santa fue unos días de bastante afluencia de público, de visitantes, de turistas. Gracias a Dios nos salió todo muy bien, como se tenía planeado, excelente plan retorno. También en operativas se logró la incautación de 200 unidades de ramos de palma de vino. Palma de cera, pues fue uno que otro lo que se logró ubicar, pero pues para que la gente tenga también presente eso, que en próximas y futuras fechas santas procuren en lo posible no comprar de estos artículos, pues porque la CAR, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, tiene prohibido totalmente la venta y comercialización de este tipo de productos. Bueno, en temas de tránsito, ¿qué nos puede comentar? De pronto accidentes, altercados o programas y proyectos que se hayan adelantado con la Dirección de Tránsito. El día viernes se conoció un accidente de tránsito aquí en la cabecera municipal. Un camión afectó dos vehículos, el conductor en estado de embriaguez, pues se hizo el respectivo trámite y movilización del vehículo y pues ya las demás sanciones a las que se vea acreedor el infractor. Por lo general, la ingesta de licor va mezclada con la conducción de vehículos, todavía no tomamos conciencia de la importancia y de la gravedad que es no respetar las normas de tránsito y no tener cultura de no conducir con estado de embriaguez. ¿Qué nos puede contar de los acompañamientos que realizan las otras dependencias de la policía de nuestro municipio? Hasta el momento, como venía diciéndole, un balance positivo, pues la administración municipal en cabeza del doctor Quilagüey, pues están bien, complacidas con nuestros servicios y pues está trabajando mancomunadamente para la realización de planes. Estamos pendientes para las actividades en colegios, charlas en cuanto al no consumo de sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes. Bueno, comandante, pues muchísimas gracias por brindarnos toda esta información. ¿Alguna recomendación final para nuestra comunidad? Y por favor recordemos los números de teléfono de la estación. Claro, sí, con mucho gusto. Tengan presente que lo que más nosotros les recomendamos es el buen comportamiento, la tranquilidad, la sana convivencia, el manejo de las bebidas embriagantes, el buen ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. Cualquier caso que ustedes conozcan, por favor, háganlo conocer inmediatamente. Están nuestras líneas 321-381-0879, 321-381-0879 y 314-396-3302, 314-396-3302, las 24 horas del día. Eso sí, pues la prontitud de la información es muy valiosa para nosotros, asimismo poder actuar. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, comandante, y por brindarnos toda esta información. Gracias a TVC, es muy amable, muchas gracias. Gracias, y este ha sido un informe de Diana Yanela Rodríguez para Noti Suesca.